A lo grande festejó su cumpleaños el niño Rodrigo Pérez, quien saltó a la fama por su proeza musical en el reality show Pequeños Gigantes, en donde fue bautizado como El Canelito y ahora probará suerte en la actuación en la nueva telenovela Mi marido tiene más familia. Despierto, mi marido despierta, mira que ya amaneció. Pues muy feliz por la sorpresa que me dieron y pues me siento muy agradecido con ellos. ¿Cuántos años cumpliste y qué te regalaron? 11 años y pues me regalaron esta sorpresa, pues que me trajeron hasta pastel y pues gracias. ¿El deseo? No, no se dice. No, no se dice. Si la dijo, no se cumple. Ay, después de quererte tanto, Diosito, dame consuelo. Pues muy agradecido, pues porque me agarraron para la novela. Y pues estar con grandes actores, como que me siento muy, muy feliz que llegaré a ser uno como ellos. Y aunque lamentablemente no tiene amiguitos de su edad por su agitado ritmo de vida, ya está sembrando nuevas amistades. A pesar de todo, el estrés y todo eso que te da, es muy bonito que la gente te reconozca y que digan, oh, pues ahí está Canelito, ahí está Susana González, ahí está Arad, o así, que la gente te pida fotos. Bueno, ya voy a pasar a sexto, pero no te... ¡Ay! Pero no tengo amigos porque es homeschool. Diana Bracho, Arad de la Torre, Daniel Arenas y Zuria Vega, junto con todo el equipo de producción, celebraron con el Canelito, quien en la trama será el hijo de la actriz Susana González. Pero pues llega a poner orden porque algo está pasando, porque Julieta es muy efectiva en la parte creativa, pero pues algo le está fallando, ¿no? Entonces mandan llamar a Susana Córcega para que llegue a poner orden en la parte administrativa. Entonces se convierte un poco en el dolor de cabeza de Julieta. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.